Gracias por mantener la sintonía siempre con Par de Show. Y te invito a que des a la campanita para que activen la, no, las notificaciones y sepas siempre que tengamos un show con un tema interesantísimo. De igual manera te invito a que le des like a esta transmisión y que lo compartas con alguien para que sea de bendición a otras personas. Y aquí estamos en Par de Show. Yeah. Oh. Ah, lo aquí, a este tema le falta el caballo, el zorro. Tengo que ir yo. Tengo placer. Tengo el zorro aquí. Loco, esos hombres, loco. Solo me pega a mí, loco. Loco, pero usted, ustedes me quieren copiamiento. Ey, no defiéndase, maestro. Me ahora, ahora. ahora fu Fuiste como regalarte, ¿sabías? Ah, fui yo. Ahora, 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 no, <laughs> no, ahora. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te <laughs> Señores, tenemos hoy aquí un invitado muy especial. Bueno, maestro. Danilda, yo quiero que se encargue de presentarlo, porque yo no quiero presentarlo, porque yo quiero, yo quiero comérmelo de una vez. Preséntalo tú. No, pero ya lo suave Dios mío, pero recuerda un hombre que modela santidad. En eh. este momento, los, los señores, un y hemos anunciado que una persona incógnita hacía entrado en el set y en este momento yo me complazco en presentarle realmente a un adorador, eh, un hombre de Dios, un Casi rabacucu ¡Ey, no! Ah, no, hey. no, no, mentira, mentira. Me dijeron que no era rabacuco nada. Pero con nosotros, es eh, un joven de verdad talentoso, sí. mucho talento tiene, admiro el talento de esta persona. Y con nosotros, ¡Janiel Gández. ¡Eh! ¡Eh! Ay, 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 ay. Yes. No, muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Ya que feliz de estar acá con ustedes. Eh, he intentado venir un par de veces, pero siempre se presentó algo. La pero, agenda, la agenda. Pero ¿no? estamos aquí, estamos aquí. Finally. Finally. Tiene, tiene una nosotros? agenda apretada, pues. Yo quiero, Daniel, hacerte una pregunta. Dime. Eso es bigotico que tú tienes, tú me puedes explicar. Hey. <laughs> Mira lo que pasa. Eh, con los bigotes, tú sabes que yo me canso. O sea, de, de, de vez en cuando me lo bajo, después me lo dejo crecer. Tú sabes que está la esposa también que juega un rol, que deja y quita todo lo. Entonces, sí. uno sé anda, tú sabes, inventando siempre. Un look nuevo. Un look nuevo, tú sabes. No Tenemos eh, un, un tema muy fuerte tigre, un tigre. en esta noche. Tenemos un tema <laughs> muy picante. Y Janiel está aquí para hablarnos sobre este tema. Es cierto que en las iglesias los adoradores, llámese los que cantan, los pianistas, los bateristas, los bajistas y todo lo demás, su composición oh, completa sí, de adoración, son los que más son picaflor. Ah, no. no. Eh, yo puedo poner eso en dominicano, porque ella lo puso <laughs> muy fino. Sí, 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 sí. Déjeme yo ahora, yo voy a entrar sí, 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 voy a platanea eso, platanea Traduce, por favor. Nosotros tenemos un tema y traemos el tema y traemos a Daniel aparte de cho, para que no explique qué es lo que pasa, que se habla mucho de los adoradores, que los adoradores son unos chuletudo. Wow. Dios, la mayoría, Dios. no todo, pero él no va a explicar. Por eso él está aquí hoy, para hey. que no explique qué es lo que pasa, que yo no escucho nada bueno de los adoradores. Yo siempre escucho que son unos picaflores, que son unos chuletudos, que tienen siete novios en la iglesia, que yo no sé qué Biblia que leen los adoradores. <laughs> sí, 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 Yo lo no entiendo Se fueron a la Antigua. Porque la Biblia dice antiguo, que es una sola. ¿no? Send no no de, senda senda Antigua de, 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 de Salomón. <laughs> Daniel, cuéntanos <laughs> de eso. <Dios> es <laughs> verdad que los adoradores eh, son chuletudos, por así como lo dijo Wilkin. Eh, <laughs> la verdad te respondo. No sé. Pero tú, como que lo pensaste mucho. No, 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 porque sí, sí vemos, si sí vemos diferentes casos, vemos muchos casos. Eh, donde donde hay muchas personas, donde sabemos, o tú escuchas rumores de que sí, sí son, como dicen, ¿cómo que ustedes dicen chul, chul, chuletudo? Chuletudo. Yo dije pues, de porque chuleta. Por, porque por lo regular los adoradores, cuando se vienen a casa, ya, yo creo que han recorrido la iglesia entera. Bueno, yo tengo que ser sincero. Yo, eh, en mi caso, no, no te puedo decir con exactitud, porque si te digo, diga que yo de toda mi vida, esta ha sido como que mi trayectoria, entonces te estoy mintiendo. ¿Tú me entiendes? Sí, sí fui, eh, nací, como decimos en el evangelio, eh, aunque llega un momento donde tú tienes que tomar la decisión personal. Eh, pero lo mío antes era la pelota. Yo siempre a mí me gustaba cantar, a mí me gustaba eh, el arte, todo eso. Pero no te puedo decir que tengo una trayectoria que veo o he visto mucha experiencia de otra persona para decirte, no, es verdad que ellos son chuletones. Ay, ay, pero uno escucha mucho y cuando ya... Una persona, como quien dice, cuando, cuando Dios te empieza a usar en cierta área, no solamente los adoradores, eso en todas las áreas donde Dios ya, como quien dice, pone gracia y te empieza a usar. Eh, muchos de, lo, eh, de los cristianos nosotros le decimos la gracia. Empieza, eh, Es algo llamativo. Tú estás en un escenario, eh, tú estás en una posición de atención y ya nos damos cuenta de que no es, lo, no, no es el look. Eh, la persona puede ser feo. Pero es la gracia, la, el carisma que Dios ha puesto en la persona, muchas veces eso es lo que atrae más que el, que el mismo eh, físico. Pero está, eso es un problema. Porque entonces Dios le pone gracia para que te busque un problema. Dios mío, gracias a Ahora había que esa gracia, gracia, Esa gracia te caen de gracia. <laughs> aquí hay un problema que ahora la cosa se complicó más. <laughs> ¿Se complicó? sí ¿Y por qué? porque Daniel era pelotero. Sí. Y no hay una cosa que se diga allá afuera más que más mujeriego que un pelotero. Ay, ay, Entonces, ay, ahora ay. estamos hablando de que Daniel viene del mundo de la pelota, donde son mujeriegos. Pero ahora estamos hablando que viene al evangelio, donde hablamos con los adoradores Son mujeriegos. Qué fea tu vida. Entonces, ¿Te, te, te <laughs> están Daniel, persiguiendo eso. ¿eh? Eso como que te persigue a ti. Ahora, la pregunta mía es, Daniel, ¿cómo tú conviertes? Cómo, ¿Cómo tú haces la conversión? Yo sé que sabemos que tú eres que tú eres un niño instruido en el evangelio desde el vientre de tu madre, uh -huh. prácticamente. Pero cómo tú te haces pelotero y luego te haces pelotero, me imagino, no sé si tú cantaba música secular en el play o si tú adorabas eh, <coughs> música cristiana en el play. Pero cómo tú haces esa transición de pelotero ahora a un adorador como como tan duro, tan duro. O sea, cómo tú haces <laughs> esa transición. Bueno, eh, para mí nunca hubo una transición. Para mí personalmente, porque como tú dijiste, eh, fui criado en el evangelio eso es todo lo que como quien dice sé desde pequeño de la forma que me crearon mi padre y todo eso cuando yo entro a la pelota empecé como a los 10 años era un hobby era algo que inicié primero a mí no me gustaba porque yo le tenía miedo a la pelota yo me paraba mi papá no juega pelota y yo no quería porque yo le tenía miedo después yo empiezo como un deporte un hobby normal pero siempre voy a la iglesia entonces siempre estoy acostumbrado a, a servir no tanto en la adoración pero en otra cosa. Como a mí me gustaba cantar, a los 11 años yo entro en una academia de arte, no era tanto la iglesia, era una academia de arte donde en esa academia daban canto, daban drama, daban eh, cosas de circo, había mucho, mucho, daban rapeo, muchas áreas. Entonces ahí fue que me desarrollé en el talento. Entonces, cuando yo me enamoro, obviamente, de lo que es el canto y, y, y todo eso, yo cantaba en todos lados. A mí en la pensión, en Dominicana, en todo lo me decía, loco, cállate ya. O sea, está bueno. Sabemos que tú cantas bien y todo eso, pero ya, ya está bueno, déjanos dormir. Era algo como que natural. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando ya yo entiendo que el ciclo de la pelota terminó, no era como que, ah, no, ya la pelota no es, déjame meterme a eso. No. Era algo natural. Pero que tú cantabas ahí. Tú cantabas música cristiana, tú cantabas música secular en, en la pelota y junto con los Mira, otros yo, yo, yo ¿Qué tú no cantaba. No, yo te voy a ser bien sincero. En el, en, el, en el mundo que nosotros vivimos hoy en día, es, es bien embuste que alguien diga que, 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 no he, que nunca ha escuchado la música secular. Uno estaba en un ambiente donde eso era lo que, lo que se escuchaba, los lo muchachos. Obviamente tú tienes tu. Tu tiempo donde tú sabes que no esté en momento con, con Dios, este mi devocional, whatever, tú también te empapas de, de la música que te edifica. Pero uno como uno como músico o no tanto músico, sino que uno a nosotros nos gusta la música. Tú escuchas un ritmo, tú escuchas una melodía y te atrae porque eso es a es, eso es lo que tú te conectas directamente. Entonces muchas veces yo me... Yo me, yo me consigo... Sí, tú estás dando mucha vuelta, dime la verdad. ¿Tú escuchabas bachata, merengue, reggaetón? No, ¿Qué bachata era lo que no, bachata no. ¿Qué yo, era lo que tú a, mí, a mí me gustaba mucho el, el, el hip hop, me gustaba ah, el, el rap, dime que me sí. gustaba el, el, el RB. O sea, ¿Tú que, me entiendes? O sea, no, claro, o sea, que, claro. Ya te gustaba, ya no te gustaba no me todavía gustando. me gusta todavía me gusta todavía me gusta te tu... tu, tu sí tu sí sí y yo lo que sí a veces yo donde me tenía problemas era en el más en el mensaje de la canción si yo veía que era una canción que era como un mensaje que yo decía cónchale no me edifica okay. tú me entiendes es un mensaje como que literalmente va en contra de lo que yo creo entonces hay un choque no puedo pretender escuchar y a gustar algo que yo sé que no yo no creo tú me entiendes o sea para ser sincero, dembow. la mayoría de las canciones en esos tiempos hablan de mujeres, qué relaciones. Que yo no vine de esa vida, yo no sé qué es eso. Tú no escuchas un dembow, un el alfa, el jefe. El ritmo es catchy, pero la letra a veces a es veces fuerte. No, no fuerte como que, ay, no, me está por la oreja, pero tú me entiendes. Eh, sí, sí, yo entiendo. Tú no te identificas. Porque yo entiendo una persona, yo entiendo una persona que tal vez vivió esa vida o tuvo una trayectoria en esa vida, escucha la música y se puede identificar. Pero una persona que tal vez no tuvo esa trayectoria es difícil que identifique. Es un, yo diría como que hipócrita. Tú estás tratando de, de pretender o vibe, como dicen en inglés, a algo que tú sabes que tú no has pasado por ahí. ¿Tú me entiendes? Entonces el ritmo, normalmente digo, a veces como que, hey, me gusta por la letra, a veces era como que. Sí. No, no me identifico. Daniel, uh, dentro de la música, eh, la transición del béisbol a adorador, ¿verdad? A la, a la parte del canto. O sea, ¿cuál ha sido. La parte más difícil que tú has, has tenido que superar como vocalista, porque siempre uno, por ejemplo, eh, eh, hay tonalidades, hay ciertos tonos eh, que a veces se nos dificultan un poquito. ¿Cuál se Loco, Dios mío, lo oh, pero se puso pero técnico. ¿Qué Se puso ey, técnico. Ey. Dios <laughs> mío. Excelente pregunta, Isaiah. ¿Qué cosa que yo he aprendido? excelente pregunta. Hombre, me "Dios <laughs> mío. Sigue, sigue, sigue." ¿Tú me tienes enamorado, a mí, te enamoraste aquí en mismo enamoramiento? <laughs> oh, Hombre, excelente <laughs> pregunta, Dios mío. O sea, ¿cuál, sería, cu ¿cuál ha sido la parte más difícil para ti en esa? <laughs> para mí, para serte bien sincero, que todavía a veces pongo mi huevo ahí el tiempo. El Porque yo no, la verdad no he tenido muchos problemas con, con la, la lo, lo tonalidad y la melodía. Eh, gracias a Dios yo he podido tener un oído bastante afinado, pero donde sí he tenido muchos problemas, todavía a veces me cuesta es eh, ajustarme en el tiempo de la canción. Okay. Entonces, eso es lo que ha sido para mí el challenge eh, más grande. Ok, hermano mío, una pregunta. Ya que tú estabas en la en la pelota, vamos a suponer, ¿verdad? Uh -huh. la, la preparación que se conlleva en el béisbol para ti. Y ahora la preparación que tú tienes que tener para tú perfeccionar tu voz, para lo que sea que tú, tú haces antes de eso, ¿cuál es la diferencia que tú puedes decir? Aquí se me hacía más difícil porque quizá ahí no estaba tu don. Uh -huh. Y ya eso sería otro tema. Pero aquí, que realmente lo que tú tienes, eh, ¿cuál sería la diferencia? ¿Se te hace más fácil aquí? ¿O tú lo ves igual más o menos a nivel de preparación? Eh, buena pregunta. Yo diría, en la pelota. Tú dijiste un, un tema, tú, tú puedes ver muchas veces dónde una persona fluye naturalmente. Yo la verdad, la, yo no era malo en el deporte, porque si yo creo que si yo era malo no me hubiesen firmado, pero no era natural. A gente decía yo era como tieso, o decía yo corría raro, pero en el canto o en la música sí. eh, me siento más suelto, es algo como que tú no tienes que esforzarte tanto eh, y sale natural, pero si sí los dos conllevaban una, una disciplina. En el deporte tú tienes que tener un régimen de trabajo, tienes que tener eh, commitment, eh, no sé cómo se, se, se diría de, eso en, en español. De determinación. Determinación, porque con ese ritmo de trabajo es que tú vas a poder ver la, la, la disciplina y el, y, el, y el resultado en el play cuando tú estás jugando el, el juego. Lo mismo con el canto, pero sabemos que ya cuando estamos hablando de adoración, no estamos hablando de simplemente cantar. Muchas veces tú tienes que tener, no, no tener la capacidad, pero poder transmitir eso lo que tú estás sintiendo bien, en bien, ese bien. momento. Uh -huh. Entonces ahí es donde yo digo que entra la disciplina y el régimen que para mí existía en la pelota. Yo tengo que tener una disciplina en mi devoción, tengo que tener una disciplina en mi búsqueda donde yo me nutro espiritualmente. Porque si no, literalmente el adorador pasa en vez de adorar, a empezar a hacer bulla. Sí. A wow. empezar a cantar, a empezar a, a emitir sonido y entretener. Tú me estás diciendo que hay adoradores que lo que hacen es bulla allá arriba. Hay muchos. <laughs> hay muchos. Y, y, y yo me puedo incluir también. Porque no es algo de que yo estoy exonerado. Yo también estoy expuesto a eso. Si dejo mi relación, si dejo la búsqueda, si dejo eh, eh, de tratar de conectarme cada día más, fácilmente yo también pueda pasar también a ser un adorador que, que simplemente esté haciendo bulla. Daniel, estando allá arriba... ¿Verdad? Como adorador, tú estás en el altar, tú puedes ver todo lo que hay en el público. Desde ahí arriba, porque yo quiero poder entender, porque es que Wilkin dice que los adoradores son tan chuletas. Es que desde ahí arriba ustedes están mirando la que se ve bien, la que llegó nueva, no. la solterita, <laughs> la que me está guiñando el ojo. ¿Qué es lo que pasa? Desarrolla, desarrolla. Ok, ok. Desarrolla, ok. okay. Mira sí, lo que desarrolla pasa. ahí, fui ahí. Estamos hablando, me imagino, de los adoradores varones nada ¿no más. O mi imagino la hembra también. O sea, que las mujeres somos más conservadores. Más conservadores, ok. Sí, claro, Bien. Sí. sí, sí. Algunas, sí. Algunas. 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 Pero vamos a ser sinceros. Una persona joven eh, y adulta también, sabemos que si la persona no está casada oft, ah, y también hoy en día, casado también, es un problema. Hay inclinaciones es un problema. Entonces, yo desde mi percepción y desde mi perceptiva como antes de casarme como soltero, tú siempre estás buscando la indicada. Ah, o sea, tú me estás diciendo ah, a mí, y tú estás filmando aquí en departamento, que es? tú sí. estabas buscando tu Señores. cosita. Señores, mi gente, pero ven acá, no estamos para quedarnos solteros toda la vida. Señor o sí. sea, eh, eh, el que quiera decirte a ti, di que no, que yo tengo los ojos cerrados, que que no, mi gente, hay que tener un equilibrio. Porque muchas veces esa tensión que te puede generar el púlpito, el momento, se siente bien. Y ese mismo, en ese mismo orden, ¿verdad? Porque estamos hablando, ustedes arriba como adoradores mirando, pero también allá abajo hay mujeres mirando para arriba, porque tú estás ahí de frente, me llama la atención, estás adorando, cantas precioso, el tipo toca el piano bien, el baterista, mira cómo se ve. No. Eh, ¿Hay una demanda fuerte de las mujeres como de escribirte, de llamarte, dame el número, de insistirte? Yo la verdad... La verdad, eh, la verdad. La verdad no, ir. la verdad, la verdad. En mi caso, eh, hubieron algunas. En mi caso hubieron algunas. Pero yo siempre he sido muy, muy, muy... Como quien dice, muy enfocado. Diría sí, yo. Y Dios y, mío. Y no, no, le daba, no le daba como quien dice, dónde picar. O sea, era, yo era muy seco. Eh, no dije que No, no dije que me la daba No, hola Hola, sierva, bendiciones Sex appeal, sex no appeal? <laughs> Uno interactuaba normal Porque Esto es lo que yo decía Muchas veces ¿Quién soy yo para venir y decir Ah, no, no me hable Ah, no, yo soy un hombre eh, eh, De Dios O no, yo soy un adorador Usted no puede No, o sea, normal Me tiró Vamos, a... o sea Estamos interactuando En el momento que la persona Ya se va inclinando A una área Y a ti no te gusta Pues es válida Es válida es válida porque sí. a veces, a veces, a veces hay... hay... No, que si la sierva gusta, la considera? No, claro, claro. No es que uno, no es que uno está... que no es un hombre sí. casado. Sí. No es que uno ve, no es que uno ve como que eh, eh, el campo lleno de papones... No, bueno, hablo por mí. Yo no, sí, yo sí. no, yo no era así. Digo no era porque ya esté casado. Okay. Yo simplemente, yo estaba soltero, yo sabía que algún día iba a venir la persona de la cual yo me iba a enamorar. Y tú sabes que tú tienes esa parte de tu mente abierta, de que cualquiera de esta podía ser. Tú me entiendes? Entonces, si alguien primero te cae, te, te agrada, es el primer paso. tiene que gustarte en la cara, físicamente, todo. Y si esa persona llegaba a ti, tú me entiendes? Tú empezaba a hablar, pero... Tú también sabes a qué tú vas, a qué persona tú, ¿tú me te gusta y, y cuáles son los principios y valores que tú estás buscando en una persona. Exacto. Si esa persona ya tú veías como que no calificado, no para juzgarlo, sino tú como persona, yo sé que no voy a hacer afinidad con cierto tipo de carácter, tú empezabas a como que a no tentar tanto en coger en esa ruta, porque tú sabes que al final del día no iba a dar para nada. Ahora bien, Janine, mi, mi pregunta es la siguiente: eh, no es tu caso, que tú no eres lindo, pero. <laughs> no, es verdad, es verdad, ¿es verdad, ¿es verdad. Estamos viendo que un viaje de, de, de papi lindo, la adoración con los cabellos para acá. Sí, Warchi. Peinado Warchi. se llama. Worship. Peinado sí. Warchi para pa el lado de izquierdo. Que, y que van, van al salón. Ballita, sí. Que van al salón, se pasa su blower eh. antes de ir para allá. Eh. Sí, los A pantalones ver. de Tutti. En, en el caso de esa gente, por ejemplo, de esos Warchi. Sí. Eso, peinado eso, worship. Eso, worship. Eso, Peinado Warchi, sí. esos eso papi chulos. Ellos pueden, por lo menos, con su peinado atrae como el flow de, la, wow. de las mujeres. Sí. Claro, yo entiendo eso. Para bien, en el caso tuyo, yo estoy viendo como que tú tienes como otro flow, que yo estoy viendo que tú estás usando unos pantalones que son como muy apretados. Sí. Entonces, a ellos sí. se sí. le está sí. viendo claro, el peinado que... worship sí. a un lado, sí. pero tú, yo creo, eso soy yo... Ey, ey, cuidado. Vamos a tener eh, Como cuidado. que bajarle un poquito. Porque... Se Está viendo el watch y otra cosa. <laughs> no, pero los lo, lo pantalones son santos, pero los pantalones que, 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 que re... hagan muchos adoradores. Si estamos hablando, por ejemplo, de este tigre, ¿eh? que este tigre entendemos que para conseguir un pantalón encima, <laughs> está bien, pero tú eres 34, 36. ¿qué tú, yo quiero que tú me le mandes un mensaje. ¿Qué tú ¿Mm? quieres que decir sobre.? Porque te estoy acusando, ¿eh? Ey. Yo te hice una acusación contra ti. Sí, sí. No yo, no, yo lo, lo recibo. Está pasando? No no, Entendiendo no, no, no. que si, si tú quieres un cabello bonito que llegará el tiempo que yo tendré mi cabello así también. Claro, worship worship para lado. Pero yo quiero que tú me expliques, esos pantalones de los adoradores, sabiendo ustedes que ustedes son las personas que más duran ahí arriba, usted tú incluso, eres la persona más vista en la iglesia. Porque tú fácilmente Se pone meter una adoración ahí Fácilmente tú diciendo y Yeshua, Yeshua, Yo a veces digo ¿Pero qué, qué tanto? Me tienen casado con Yeshua, Tú sí. duras cuatro horas Con Yeshua como si nada Sí, se mete Dios Se mete Dios ¿Me está entendiendo? Entonces explícame esos pantaloncitos Que están usando los, los adoradores Que se está viendo Sus partes reproductivas Ay, Dios ¡Wow! Que están no? haciendo Que la sierva eh, 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 Que la sierva Vean cosas raras Se le vean Turben Tengan unos sueños sí. raros Demonios Entonces, es, es uno demonios No, 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 no <laughs> Es una realidad Es una realidad ¿Cómo sí. eh, ¿No te arreglo el pantalón? No, es pues uno va, mira, uno va a mira, es ya uno está como que, espérate, ¿qué está pasando? Mira, en mi caso personal, ¿sabes cuando uno se casa, uno va como que aumentando un chimar, entonces ya la ropa como que no va sirviendo, uno tiene que ir haciendo una limpieza de closet? Siguen en varias ocasiones, en algunas ocasiones mi esposa me ha dicho negro, sabes, eso, su pantalón está como medio apretado, y que lo otro, entonces estamos. O sea que están supervisando. Eh, claro, claro que claro, sí, claro, claro que claro. sí. 100%, 100%, 100%. Mira, tengo a mi esposa 100%. ahí, también tengo a mi mamá ahí atrás. Que, que no, ey, ey, no, eso no va. <laughs> sí, ¿Tú me entiendes? Sí. Pero, pero en, en el tema que tú estás trayendo sí hay que, yo digo que hay que tener eh, prudencia. Hay que tra tratar de tener lo, lo más prudencia posible, uh, lo más pru ser lo más prudente posible, porque. ¿Qué es lo que, que tienes? ¿Qué es lo que, hay que tener? Prudencia, Prudencia. Coherencia, 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 no, 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 en vez los patones, pero que eso fue en el otro día, este hombre en Meren con los patones, es que eso fue en el otro día, Dime. Pues entonces háblame de los pantalones chicles que estamos usando los adoradores, no, 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 ¿cómo se llama? porque no, el, no, penado ni, el penado es pero ya como tiene que ver con pantalones, ya eso viene siendo chicle. Chico, no, no, así. no. Sí, hay que, hay, que, hay, que, hay que estar consciente de que uno sí está en un lugar donde básicamente los ojos están, están en, encima de ti. Entonces, hay que, hay que tener mucha, mucha prudencia en lo que uno se viste, lo que uno se pone como varón, también como las adoradoras, porque tampoco tú quieres estar provocando a la persona. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo digo que ahí donde está el problema. Eh, de lo, como que dice, de, de los corazones de la persona. Hay gente que están ahí para adorar, pero hay gente que también... Se aprovechan del, del spa y con todo lo que puede traer y se aprovechan de eso. ¿Tú me entiendes? Y, y, y como tú dices, algunas son intencionales. No, personas... por ejemplo, por ejemplo un, un pianista que ustedes tienen, eh, eh, yo a mí, de hecho. Yo de hecho, no te están como, tirando al medio. Lo oh. limpio más ungido. Yo eh, es más que Yo admire? Yo admire limpio más un Eso así. Yo ¿No sí, sí, de Eso así. Yo me Daniel, Daniel, antes tú estás casado, ¿verdad? No hubo en un momento esa que te tiraron, una que fue directamente a Grano y te dijo, yo creo que tú seas mi sola a mí. De acuerdo a las notas musicales. ¿Sola Mi sola mí.

Dios mío. ¿Tú entendiste? No, no, tu, tu, tuve que pensar. Se me fue la luz que que, Pero ahora sí, ahora sí le llegué. Ahora, ahora sí yo entendí. Yo ahora sí entendí. Directamente, directamente no. Yo yo creo que yo <laughs> era una persona muy, muy. ¿Cómo te digo? No era que era muy, muy, muy seco, pero como que no. Tú estás mareando, Daniel. No, no, está me Está mareado, está no Está bien, escúchame esto, escúchame. Esto. Nosotros sabemos que, por ejemplo, eh, todo el que va a ver este, este programa, no estamos haciendo una entrevista a una gente que nosotros no conocemos. Daniel es, eres, eh, ahora mismo es el adorador principal de CFA. Eso, Eso todo el es mundo sabe. Entonces eh, todo el mundo sabe que te conocemos. Ahora bien, nosotros hacemos unos eventos en nuestra iglesia. Rochachana, Chana, Bicurín, eh, Pesa y un sinnúmero de, de fiestas que nosotros hacemos allá. ¿Cómo... Daniel, se prepara para eso, y no tanto que se prepara, sino no se alma lío porque hubieron gente que duraron tres y cuatro meses, que no fueron a, lo, a, los, a, la, a los ensayos de adoración, que no fueron a, lo, a, lo, a los cultos normales, pero en Rocha Chana, donde se está anunciando mucho tiempo, o en Micurín que se viene anunciando, ¿no hay gente que quieren estar obligado a brillar antes? ¿Hay? Es una realidad, es una realidad. ¿Qué es una realidad? <risa> <risa> hable claro, <laughs> ministro. Gente, hable claro. Mira, aquí no, no. Can, can, can. No, ah, desarrolla, no, desarrolla. Di la verdad. Mira, <laughs> yo vuelvo, yo vuelvo <laughs> nuevamente al tema. Es la identidad de la persona. Si una persona no sabe, no sabe su trabajo ahí arriba, ¿Qué verdaderamente tu tú trabajas? Amigo? Ahora, yo soy un duro haciendo preguntas. Hey, eh, yo, excelente, solo, hey, no, yo no soy no, Soy un duro no, haciendo no, preguntas. Pregunta. Excelente pregunta. Excelente pregunta. Yo digo que todo... todo. <laughs> Ay, ah, ¡Habla! Eh, <laughs> ¿eh? ¡Habla! Eh. Que no te traemos aquí para que tú no hables. No, pues yo voy a hablar. Okay. Hay competencia y adelante, el protagonismo. ¿Y tú, y, y tú, <laughs> oye, y tú estás literalmente <laughs> en el medio. <laughs> no puedes ir por ningún lado. en el medio, <laughs> literalmente. ¿Cómo fue fue? ¿Cómo fue? Hay competencia y adelante. De protagonismo, vamos, vamos a responder una pregunta y después vamos para la otra. Sí, <laughs> siento tensión en el estudio. Ah, eh, no. Eh, no, mira lo que pasa. Eh, hey. Todo sienta, yo digo que todo sienta en, en la intención de los corazones y, y la identidad. Muchas personas, muchos adoradores, no entienden la verdad su trabajo ahí arriba. No saben que en ese momento de adoración tu trabajo es, y no solamente en rosallana, no solamente en Bicurín, en cada culto. Cada culto no es un culto más, es un momento donde cada alma viene a conectar con su creador. Entonces tu trabajo ahí arriba es adorar, conectar y que el pueblo se identifique con el, con la adoración que está, que está llevando el, 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 el altar y conectarse. Pero hay personas, nuevamente digo yo, que muchas veces no entienden eso. Y nuevamente están buscando lo que muchas veces la posición de estar allá arriba, de cantar, de dirigir. Toda esa atención que puede traer, todas las bendiciones, whatever, que, que pueda traer, la persona anda atrás de eso. Y cuando ven una oportunidad donde ellos se pueden exhibir, muchas veces se arman esos conflictos. Entonces, por eso digo, es una realidad lo que tú estás diciendo. Ay, mi madre. O sea, que hay gente que van allá arriba nada más a figurear. A figurear. Y en tiempos eh. específicos para, figure para figureo. Tú eres de los adoradores que, que para esos eventos así te ponen el flow va Te va a tu tienda claro. y te pone, te pone ratatá, te pone bacano. Eh, representativo. Mira, mira, yo no tengo que mentir, porque el, el que quiera puede entrar a, a, a todas las transmisiones de CFA de hace cuatro años atrás, tres años atrás, y, y la verdad el flow no era algo que me interesaba. O sea, tú me ves a mí con los pantalones que yo me subía arriba, con la camisa que me quedaba con una bata. Mira, Moisés me relajaba, Cristóbal me relajaba, los muchachos me decían, esos zapatos parecen un ataúd, quítate eso, quítate que lo otro. Cuando uno va creciendo, uno tiene gente que te aconseja, dice, oh, tú estás ahí arriba, tienes que verte elegante, tienes que verte representable, y uno se deja llevar. Te estoy viendo, estoy viendo un janel renovado en esa área. Ya como que no sé si porque te casaste, pero te estoy viendo con un flow más, ahora te estás queciendo el pelo un poquito más, un flow más bacano ahora, <laughs> más <muy risa> estoy viendo a daniel ahora con unos pantalones, tu, pantalones tubitos, Bacanísimo. lo estoy viendo bien combinado, negro con blanco, blanco con negro. Ya, <laughs> <laughs> eh, eh, <laughs> explícame, <risa> explícame el motivo de eso. Ya tuve acá un, un tip. Es la mujer que te ha dicho, tu mamá, es la, es la, es la, es la no sé, la, la, es la pastora, es el pastor. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Es que se está viendo una transmisión y tú has identificado que. que que tu figura se está viendo más mundialmente. Esa, eh, te he visto saliendo con el pastor varias veces, ya la gente te quiere, te busca. Explícame ese flow. Ese flow que tú quieres nuevo ahora te veo un nuevo look, te veo una buena mira, <laughs> No, y viene, viene, viene un de riza mi de rizado, próximamente. <laughs> no, no, no. Eso sí se la tengo que dar literalmente a mi esposa. Es hey, ¡Ey, ey! Eh, 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 mi amor, mi amor. Oh, sí. <laughs> taquera, taquera, <hija. risa> no, se la tengo que dar a <risa> ella. <risa> se, la... <laughs> se la tengo que dar a ellos, ¿sabes? Que los hombres... Bueno, es que yo en, en un área así he sido bastante descuidado. Eh, no me interesaba mucho la, la, la apariencia, entonces tú ves que en tu vida llega la que te dice, hey, tienes que arreglarte, tienes que verte bien, me de pan, pan pan. Ellos empiezan a ayudarte. Y cuando tú te montas en esa ola, te gusta. Y entonces tú empiezas... Tú, por ti mismo empiezas a tratar de que... Ey... Ya tú no quieres ponerte este cierto zapatigo Y dice No. ¿Sabes? Siempre cuando se pueda. ¿Tú me entiendes? Vamos, vamos con esto. Ya, y ya tú tienes unos loco. Y que estos, <risa> <risa> estos zapatos... Hasta brinca chalco. Y que déjame dejarlo. Para pa el miércoles. Esto me lo voy a poner el miércoles. <laughs> sí, porque aquí hay gente... Aquí hay gente que van a los miércoles a la iglesia. Que tú dices... Pero man, este tigre... Este, este tigre salió. Pero los sábados... Van limpiados, van limpiados, acicalados y arriba abajo. Hay un tal Cristóbal Matas allá. Ay, hay ay, un tal Cristóbal Matas. La, Mata. la bota de la cebra. Bien. Ese hombre va acicalado así, así y va a mirar. No, vamos, oh, vamos. Va, no, Tienes va, que ver cómo entra por la puerta. Y cuando sale el flow de vaquero, el vaquero que se da. Del viejo oeste. Cristóbal Matas, tú que te amo. Una pregunta. Una pregunta a. Volviendo mira, atrás. Pero, yo quiero que tú me hagas un stop ahí, porque dentro de la misma línea que va, yo le quiero preguntar algo. Está bien. Guárdala ahí, perdóname. Estábamos hablando de tu esposa, por eso es que quiero aprovechar el momento. ¿Quién enamoró a quién? Ay, ay, ay. Yo, 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 yo tengo tela. Ahí. Mira. Verdad, <laughs> <la> verdad, <laughs> ella está mirando el show. Janiel es un llorón. Y mira, yo <laughs> dije que fue Cupido, porque Cupido en la pandemia se fue, se fue de vaina eh bueno eh, como dice eh. habla César que habla César entonces No, no, estoy vivo estoy vivo así dale eh sigue enviado eh, no ni nunca yo nunca visto Dios mío no eh en el caso en el caso mío y mi esposa eh, yo creo que yo... yo ¿Cómo no, dime la verdad. No, lo que pasa es que es de ambos lados. Mi, mi esposa no es fácil tampoco. ¿Tú me entiendes? Oh. No, no, claro, claro. Es dominicana, tú me entiendes bien. Es bien activa y um, extrovertida. Soy yo que soy un muchacho más, 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 más tranquilo, tú me entiendes. Ay, qué lindo. Eh, ay, qué, lindo, ay, qué, lindo ay, qué lindo, qué lindo. La <laughs> que me conoce. <laughs> Pero, <risa> <risa> no, pero pues, tú sabes bueno. que al principio, al principio, sabes que el hombre tiene que, que, que mover la ficha primero para que, sí. pa que después la cosa se dé. So, okay. Yo puedo decir, fue un, un trabajo de ambos, pero yo tuve que mover la primera ficha. Tuviste la iniciativa, tú claro de la sí. dijiste, oye, espérate, aquí como que voy a tirarme. A ver qué sí, 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 ella, ella me captó el ojo de una vez. Eso no, y un vez. día un día, <laughs> un día, ¿verdad? Damos a Niel y yo. <risa> <risa> Sí, porque estamos compartiendo, estamos no, no, conociendo. Estamos ahí compartiendo y eso. Y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de compartir experiencias. Ya cuando compartíamos experiencias, un día, eso de las 10 y 30 de la noche, eh, yo veo a Daniel en su teléfono de esta manera: arropado, encapuchado y con un nigún. Y lo veo de esta manera deleitado en la foto de la chica Ay, Dios lo veo deleitándose con un de, igum yo estoy pensando que es una letra hebrea que está conectando digo, déjame conectarme con él cuando abro, ahí está su princesa deleitándose y proyectándole <laughs> en una estrella morada. <laughs> <laughs> no, no, no. A mí lo que me tripa de es esa historia es que, pa, uno o tú o te ha quitado de bulla porque tú sabes que cuando, mío, cuando, tú, ¿es cuando, cuando, cuando uno fija el ojo, tú, tú vas a empezar por el Instagram, a ver quién es, cómo se ve, pam, pam, pam. Entonces, uno esa cosa uno lo hace ando low-key. ¿Tú, 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 tú me entiendes que escondido. porque qué no mundo tiene que saber, pa? Entonces, estoy yo pensando que estoy escondido y viene César de atrás. Así que, que Deléitate ahí, loco <laughs> bro, oh, ¿Qué te hacía si ahí? <risa> <risa> Ay, donde quiera mi espía, eh. donde, me espía donde quiera Daniel, <laughs> volviendo atrás eh, A lo que decía César anteriormente La preparación que se lleva a cabo en el béisbol También hay una preparación alimenticia Que, los ardor que el, que, el que canta Debe llevar Sí. O sea, ya que hay alimentos que provocan flema, ya que... ¿Cómo tú manejas sí. eso? Sí, sí, sí en De verdad, es que este tipo está, está, está informado, sí. está informado. Sí, sí, sí. Te muy loco. Vamos a dar un chance, Ruso, vamos a dar un chance, vamos a dar un chance. Excelente pregunta, No, 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 sí, es verdad. Eh, bueno, cada, cada cantante es diferente, a algunos sí, sí, le funciona y sí, sí. a otros no, pero lo que se dice nuevamente es café... Antes de cantar, eh, crea lactos, todo lo que tenga leche, queso, el whatever. Vino. Nada frío. Ajá, uh, nada frío. Aunque hay gente que se toma su galón frío, no le importa. Pero mucho té, el, el jengibre, mm -hmm. ayuda mucho, desinflama, la miel, gárgara con, con agua tibia y sal. No antes, pero como ejercicio para limpiar siempre. Lo Eso sí, lo sí lo hay, hay una de, rutina. La cantidad de comida. ¿El, qué? el coñac. Oh. eso te limpia la garganta mejor que la miel mejor que todo lo que tú mencionaste oh. ¿Cómo, cómo tú, tú sabes tu eso porque qué Lea adolorido no sabe eso cómo tú lo sabes Porque yo soy locutora y qué tiene que ver eso no que yo que he visto yo he visto a janiel que antes, al... antes de todo no se su coñac mis, mi, sí. mis cuerdas o sea, <laughs> o sea yo, yo lo conozco por eso porque la locución te lo dan también sí vamos a hablar claro no 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 yo he escuchado yo he escuchado <laughs> Digo yo, no, no, yo he escuchado. Te he que... escuchado, Maestro. Ha escuchado. No, yo he escuchado, porque yo okay. no uso eso no, para, no, no, para no, no, cantar. No, okay. no, no, no. Yo, escuchado, mi escuchado. té, el que, el que ve mi vasito siempre todos los domingos, los sábados y todos los miércoles, o es agua o un té de jengibre. Que a mí me, 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 eso me calma. Ah, ¡Hasta <laughs> Dios, <mío. risa> <laughs> <laughs> Dios mío. Pero sí he escuchado que hay personas que usan el, el alcohol para que calentar la, la garganta. <laughs> pregunta. Pregunta. Sí. sí. Daniel. Daniel, a mí me gusta la adoración y me conecto. Y a mí me gusta, tú lo sabes, yo te lo digo a te lo digo públicamente, como la forma en como tú adoras. Pero ¿qué pasa? Hay unos momentos que quizá eh, tú lo manejas eso de una forma diferente, pero hemos ido a eventos, o a veces estamos hasta en la misma iglesia, donde está metida una ola de Dios, donde, no sé, tú, a, a, tú y yo hemos estado combinados en eso, que el otro día yo me subí, te acuerdas, y yo dije, sigo adorando, o sea, yo no tengo que nada aquí. O sea, como saber el ambiente que, que hay, la, la atmósfera que hay para tú saber qué tú vas a hacer. O sea, hay momentos que tú como adorador debes saber que tú no tienes ni que hablar. Se metió una gloria ahí que quizás con el piano solamente, o igual eh, el que vaya a, a, a anteceder, o a hacer lo que sea. ¿Qué pasa muchas veces que ustedes como adoradores están metidos en la ola y está todo el mundo en el cielo, pero tú empiezas a predicar, a decir un testimonio tuyo de cuando tú eras carajito, de lo que Dios ha hecho contigo? No piensa tú. Es más, yo no te voy a decir si tú piensas. Yo quiero que tú sepas que eso le tumba la nota a los a los que están conectados ahí. O sea, tú te has metido una nota con, con, con el piano o con la guitarra, con lo que sea. Tú estás arriba, adorando a Dios, y de repente ahí está Daniel diciendo, no, no lo que pasa es que la mamá mía me dio tres ancletazos. Y yo quiero que tú sepas para la gloria de Dios, aquí estoy. O sea, pero eso no es una administración también. Sí, pero. pero Tú tienes que saber, el, el adorador, yo entiendo, yo creo, yo creo, yo, que debe de entender cuándo es un adorador y cuándo está predicando. Entonces, yo sí. siento como que hay mucha gente que están en la dos, en las dos funciones. Y a veces, como que el pueblo se va, como que tú estás lo más lejos posible y de repente tú, al ah, testimonio de la doña, cuando me dio el chancletazo, o sea, tú empiezas a escucharte y ya tú no estás en el mismo lugar, ya tú bajaste de la tierra. Sí. O sea, no hay una forma como el adorador pueda entender de que, o pueda ver el ambiente donde pueda decir, Aquí hay un ambiente que yo nada más tengo que adorar. Yo nada más puedo decir, por ejemplo, que te ha pasado a ti. Yo lo he escuchado y a Marlene y a la pastora que dicen Jesús solamente. Y ya con Jesús. Y se van ahí cinco o seis minutos. Y la gloria se mete. Pero en el medio a veces de eso, está metida la gloria, pero vienen, o sea, vienen algunos adoradores y empiezan a vocear a, a ahí arriba. Que Dios hizo esto conmigo, que hizo lo otro. ¿No entiendes tú cómo que eso le baja al pueblo? Eh, yo contigo, um, yo contigo, yo pienso 100%. Eh, yo, um, I agree. Yo, perso yo, yo personalmente pienso de la forma que yo lo veo, de la forma que yo personalmente ahora. Ahora, esto no es criticando a nadie que lo haga de la forma que tú estás diciendo, aunque mi criterio podría ser diferente a ello, porque cuando ven a ver, hay gente que sí se conectan así, tú nunca sabes. ¿Tú me entiendes? Pero yo personalmente, la forma que yo lo veo es que nos, el, el, el adorador tiene un trabajo: es, es adorar y enfocarse directamente al padre es crear una línea. El pueblo, la iglesia, la gente se van a identificar con lo que tú estás modelando ahí arriba. No yo no siento que tengo que animarte para que tú adores. Yo creo que si yo tengo una adoración, el grupo, no solamente yo, porque también es un trabajo del grupo de adoración, los músicos tienen que estar sincronizados, los adores tienen que estar sincronizados con, la, con, con los músicos, la melodía, tener discernimiento espiritual para saber, porque eso es lo que tú dices, eso no se consigue por práctica, eso hay que tener discernimiento espiritual, saber un ejemplo, cómo entrar, cuándo entrar, cuándo callar, cuándo hablar, cuándo declarar, cuándo profetizar. Cuando simplemente adorar? ¿Tú me entiendes? Es, es el tu espíritu te deja, te, te, te guía en cómo hacerlo. Entonces, de la forma que yo lo veo es que el adorador tiene, hace como una conexión de, de la tierra hacia el cielo. Y el pueblo lo que hace es que se identifica. En el momento que yo dejo ese enfoque y me dirijo hacia el pueblo. A lo menos que sea por, 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 porque tú lo sentiste de verdad con una instrucción. Porque a veces, a veces hay, hay gente que profetiza. Sí, ¿Tú me entiendes? No hay momentos, sí, claro. no podemos encasillar la cosa tampoco. Sí. Hay momentos donde Dios coge un adorador en palabra dice, pasa esto y esto, sí. pa, normal. Pero cuando uno usa, porque eso es otra cosa, que los adoradores tenemos nuestro, nuestro cartico bajo la manga, las la, la municiones que nosotros usamos, a veces cuando las cosas se ponen en jaque, eh, hay, hay, hay rutinas que acudimos. Como para salir de ese aprieto. Entonces, eh, hay, cuando, lo, cuando tú te pones a hablar con el pueblo, tú interrumpes esa conexión. Ahora, mira qué pasa. No es lo mismo, tú estás así, un, yo abajo adorando. Padre, te adoro, te exalto. Wow, tú eres bueno. bueno vamos a decir que la canción dice: Tú eres grande, tú eres maravilloso, a ti sea la gloria. Padre, tú eres grande, tú eres maravilloso, a ti sea la gloria. Yo te adoro. Y esa persona está en un trámite y que él está literalmente pasando en su memoria, en su alma, porque su Dios es grande. ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde lo liberó? Eh, Dios está trabajando en esa persona y ahora tú vienes, hermano, cuando yo tú interrumpes ahora la persona tiene que hacer así. Es lo escucha, que te digo. Escucha, escucharte a ti y interrumpir el trabajo directo que Él podría est estar teniendo es como, es como con el Creador. Quinta planta. Sí, sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, por amor a eso y, y por temor a eso, yo prefiero ni hablar. Yo cuando adoro, exalto y declaro. Pero no, no exijo la atención de la persona. En el momento que me dirijo directamente hacia la persona, ahí digo, concha, le estoy quitando la atención que él debería tener en este momento con el padre para que me escuche a mí. Wow, tremendo. Eso. Entonces, pero hay gente como nuevamente, digo, se conectan así. So, ese es mi punto de vista, igual que el tuyo, pero tú me entiendes. Una preguntita, maestro. Yo, a mí me tocó quedarme con usted en uno de los viajes. Y usted canta como en siete idiomas. Wilkin, ese hombre habla como siete idiomas y canta en siete idiomas. ¿De dónde que tú eres? ¿Cómo te aprendes todo este <laughs> idioma? Háblame de bueno, eso. Bueno, bueno, para los que no saben, eh, yo soy de la isla de Curazao, eh, queda al lado de Aruba, Bonaire, está cerquita de Venezuela. Los Países Bajos. Uh, la isla holandesa, no sé si le dicen holandeses? bajo. Sí, los... eh, están colonizados por Holanda, entonces en ese país hablamos papiamento, que es el idioma natal de nosotros, el holandés, porque el sistema es, eh, 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 ta, ta, está en holandés, y español e inglés que te enseñan en la escuela. Okay, entonces, okay. Esta es tu cámara, esta es tu cámara ahí. Dale su cámara, Julio. Yo quiero que tú invites a la gente a que se conecte al canal de YouTube y que le den like y le den, y le den ¿cómo se llama? Y, y, Suscriba. y, y se suscriban Suscriba. en papiamento. El papiamento. Nos queréis estar vos tan, para vos por, please suscribina el canal, anto dar like, para sobre, no está donando vos tan contenido, Hope importante, aunque de un forma de charcha, pero sumamente importante y valioso para cada uno de vos tan almas. Dos, mi querido vos tan apoyanos canal, suscribí, dar el bell para vos tan potente, ahora un video nuevo llega, antobra quede sintonizado para cada vez que un video nuevo viene. ¿El próximo? El próximo video, ¿ma cuál? ¿Dos? En holandés no me pidan que estoy frito en holandés. Hacen como 13 años que yo dejé curazao, entonces estoy atrás. Ustedes son papiamento, que tú cada vez. la Sí, papiamento, español, inglés. Ustedes dominan español e inglés, ya. ¿Tú me entiendes? Entonces, holandés es el que dice pastor cada rato que hablan. Ujas, tat nu we hier and praten. Entonces, es un poquito complicado y enredado. Eso es papiamento. Holandés. Eso es holandés. Eso es ya, no se. Esa más <laughs> <laughs> chía, eh? eh? <laughs> sí, lo, lo conozco, Pero tiene una situación de eh, como al portugués. El pavimento sí. El, 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 acento, el suena acento suena mucho como, como brasileño. Es una combinación del inglés, el francés y el español. Correcto. Y creo que también tiene parte del holandés. De ¿Tiene sí, del sí tiene muchos idiomas. Sí, eh, Daniel, vengo con una pregunta un poquito fuerte. Ok. Sabemos que nosotros entendemos la figura de Yeshua. Diferente a como se ha entendido por, o la entendíamos por mucho tiempo. Hay ciertas líneas que entienden que Yeshua es el mismo Dios. Nosotros sabemos que no es Dios. En ese sentido, esas adoraciones a Yeshua no sería ya como entrar en el mismo tema de la que creíamos antes y veíamos a, a Yeshua como Dios. ¿O sea, no estamos adorando a Yeshua cuando, a, cuando cantamos a la figura de Yeshua. La verdad, por favor, lo que tú sientes. <laughs> bueno. ¿Cómo eh. lo que hay? <laughs> Excelente pregunta. De la, forma, de, la forma que yo lo, de la forma que a mí se me ha sido revelada cuando yo uno escudría la palabra. Jesús es eh, Dios hecho hombre. Eh, es una parte de Dios. Yo una vez prediqué en la iglesia acerca de esto que Dios ha tratado de, de, de comunicarse muchas veces con su pueblo a través de profetas, a través de, de la Torá y todo eso. Pero llega el momento donde ya él manda a su hijo para que desglose ya lo que es la palabra. Entonces vemos a un, a un Jesús que viene y te dice eh, no oren público, ciérrate en los secretos, como bien bien controversial. ¿Tú me entiendes? Yo digo que Jesús es el verbo, él, él es una parte de Dios, como dice nuestro pastor, una agencia divina que vino a cumplir esa función. Entonces, para decir que Jesús es Dios, es, es un poquito incompleto, porque no lo es en su totalidad. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando tú adoras, cuando tú adoras a Jesús, eh, tú le estás atribuyendo mérito, porque Él es nuestro Salvador, por su mérito fuimos sanados, fuimos salvados. Eh, pero yo muchas veces yo me identifico mucho más cuando adoro directamente al Padre. Porque ahí yo siento que yo engloso todo en uno. ¿Tú me entiendes? Una adoración eh, eh, directa. Pero sí le damos los lo méritos que Él se merece como nuestro Salvador. Daniel, tú vienes de una iglesia bien diferente a lo que estamos viendo ahora. Como tú me acabas de decir, tú tienes creo que veintitantos de años. Tú eres joven, pero tú has sido otros años ha sido cristiano y nosotros tenemos como una postura diferente ahora de lo que es el evangelio ¿Cómo tu alma se conecta más ahora se conecta o ve la cosa diferente o ese Daniel de esos siete quizás ocho diez años atrás veía el evangelio de una forma y lo cuestionaba y se quedaba callado o ese Daniel de ahora este Evangelio o esto que se le está practicando ahora lo ve diferente. ¿Cómo tú has hecho ese cambio ahora? Porque es un cambio literalmente, que, que, no literalmente, es un cambio bastante grande el que hay de, lo, de ese Evangelio que Daniel viene desde de, de, de niño a esto, que es Evangelio también, pero a esto que se nota, a la mística o a, como tú quieras llamarlo. ¿Cómo tú has hecho ese cambio? ¿Cómo tú ves esto? ¿Es diferente o cómo, qué tú me puedes hablar de eso? De mi experiencia lo que yo te puedo decir es que... Yo me he dado cuenta que lo único que ha cambiado ha sido el vocabulario y el método que se usa para enseñar. Hey, está profundo eso. Pero el espíritu tras lo que se está enseñando ha permanecido igual. O sea, me acuerdo en una de las clases de Mashia el, el pastor enseñó de que el propósito es tomar agua. Algunos bajan al río directamente y otros usan el vaso. Estamos tan enfocados en discutir si el vaso es el correcto va a darse al río, cuando el espíritu, tras lo que queremos la verdad enseñar, es que hay que tomar agua. Entonces, lo que me ha dado mucho, porque yo soy una persona que tengo mucho, tengo mucho criterio personal. Es difícil que yo escuche algo y me deje llevar por lo que me escuché. Y, ah, no, si eso es... Pues, no, yo... De hecho, Cristóbal ha vivido mucho conmigo en, 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 esta, en esa parte, porque él sabe... De donde vengo y donde vengo no es porque yo no conozco el evangelio que conocieron la mayoría de dominicanos, que bien rajatabla, que eso de disciplina. Yo no conocí nada de eso. Gracias. A Dios, yo vine de un lugar muy eh, conservador, eh, bastante equilibrado, ni muy para allá, ni muy para acá. Bien centrado. Nuevamente digo lo que cambia muchas veces son los conceptos, pero al final del día el espíritu de lo que se quieren, te quieren enseñar es lo mismo. No hable contra tu prójimo. Lo, lo, el fundamento que verdaderamente trabaja el alma de la persona a ser una mejor persona y a ser usado por Dios y a llegar a su propósito. Entonces, mi conflicto no era como que, wow, estoy en jaque. Sí hay muchas personas que malinterpretan. Esta es, o sea, este es mi conclusión. Yo puedo decirte porque yo he estado en ambos lados y yo he visto la enseñanza acá y yo he visto la enseñanza acá usan métodos diferentes, pero hay muchas personas de ambos lados que dicen, wow, están usando esto, esto me huele a esto sí. entonces por falta de conocimiento tal vez se encuentran criticando diciendo que no, ahí son estos, pam, pam, pam eh, pero yo que he estado en ambos lados digo, pero si tú supieras que me están dando lo mismo estoy recibiendo lo mismo ¿tú me entiendes? entonces, la verdad eso a mí, al contrario, me, me dio paz okay. porque yo literalmente mm. lo veo como uno Ahí me hace sentido lo que nos estaba enseñando de que todo el mundo literalmente está rectificando. Lo que pasa es que algunos lo van a entender de una forma. Hay gente que tiene que bajar al río hay gente que tiene que tomar con el vaso. Pero al final los dos van a tomar agua y se van a alimentar bien y van a tener la vitamina que necesitan. Entonces, para, para mí no fue tan difícil porque he podido dominar lo que es tener un criterio propio. Yo creo que el problema es cuando la persona, como, 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 como decís ahí en el, en el. En, en, el otro, el otro video que te hicieron, que las personas no, no, a veces no invierten en conocer e indagar. Simplemente algo les suena les suena interesante, se vuelven fanáticos y ya se aferran a eso porque, porque les gusta o les gusta por el, por el modo, por el, la vía que va. Tal vez ven que pueden um, cumplir sus caprichos por ese estilo de vida, por esa forma de enseñanza y se aferran a eso y, y lo defienden hasta la muerte, pero no porque tienen un criterio propio por convicción, no, no por, una convicción. ¿sí? Me no por mm, una convicción, entonces por lo menos en mi área yo muchas veces con Cristo me he sentado loco, pero yo lo he dicho al, cu cuando yo vine primero yo decía loco, pero esto esto esto, no me, esto yo no creo que eso sea así, ¿tú crees? Y yo, lo, y yo lo debatía con él, pero después me, me ponía a estudiar y decía pero es lo mismo, esto es que el, el, el espíritu traspala, Yo digo si la gente a veces se enfocara más en verdaderamente dejar que te enseñe y crecer espiritualmente no se enfocara tanto en el vaso o quién se bajó al río, sino en crecer y alimentarte espiritualmente. Sí. Señores, esto es parte de Dios. No malgana. ¡Oh, <laughs> 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 una pregunta para cerrarla. Vamos a hacer esta pregunta. Daniel, ¿tú entiendes que la adoración necesita una reforma? Repítese, repite eso, repite. ¿Cuál es? Elabora. Que <laughs> la adoración necesita evolucionar, reformarse. Ya está, ya, ya está revolucionando. Lo que hay que adaptarse. Y, y y dentro, yo digo, dentro obviamente de los de los parámetros, eh, adaptarse. Porque no es tanto no es tanto la forma en que se está adorando, no es tanto todo lo que están haciendo, sino el corazón verdaderamente, el motivo tras la cual tú estás revolucionando. Tú te estás revolucionando porque te quiere ver más bacano, te quiere, quiere verte mejor, el ego. No. Quiero llegarle a cierta persona, Entonces, quiero yo crecer. A, la, a las letras, a las canciones. O sea, tenemos canciones de muchísimos tiempos atrás, la misma letra, las mismas canciones, lo mismo, lo mismo, necesitamos mira, mi, reformar. Mi, mi, mira lo que pasa, mira lo que pasa, eso va a pasar automático, porque la misma, la, la misma Biblia dice que la ciencia va a avanzar. Cuando la ciencia avanza, el conocimiento sube, el nivel de conciencia sube. Sí. Entonces tú no vas a tener personas en esta era con el conocimiento que tienen escribiendo letras simples que no son malas, sino pero en ese entonces eran letras profundas. ¿Tú me entiendes? Entonces va a pasar solo. No es que se necesita, es que va a pasar porque va a llegar una generación que va a estar tan avanzada que te van a adorar a su Dios, pero en un vocabulario donde ellos se identifican y lo conocen así. Entonces eso va a pasar automático, no es que, que hay que hacerlo, sino que viene. Señores, le damos gracias a Janiel por estar aquí hoy. Hey. Excelente. Hey. Señores, esto es parte de show. Suscríbase, dé like, por favor. Dé like, comparta esta estos videos, estas publicaciones. Queremos llevar luz, estamos tratando de llevar luz. Así que, por favor, lo único que les pedimos es que dé like, se suscriba y también de a compartir a las personas que todavía no han tenido contacto con nosotros para que lo podamos expandirnos. Así que, si usted conoce algún adorador. Que está chuletudo y carnetudo. <laughs> Muchísimo. Repréndelo. Envíele sí. esto para que Janiel le dé luz y entienda que Janiel es un santo. Él no hace nada. No, 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 no. no. Es un que <laughs> querubín. dije es que es un santo. <laughs> Así que suscríbase al canal de YouTube, Wilkin Ramiro Oficial. Dele la campanita, dele like y comente. No se tacaño. caño. Mi gente. ¡Caramba! Es bueno, es bueno que consideren que la manera como vemos esto es, eh, ya que no se pide, obviamente. Eh, dinero, ofrenda, hay un dicho que dice que esto es un algo sin fines de lucro, pero se necesitan lucros para los fines. Entonces, ey, ey, para poder ey, hacer ey. esto, ey. No, no vamos a pedir ofrenda, pero la ofrenda suya para este ministerio sería dar like y suscribirse. Mírenlo de esa manera. Sonate Huichol ahí. Tremendo, claro que sí. Todos ustedes a dar like, a comentar y a compartir. Muchísimas gracias. Esto fue Par de Show. ¡Ey! Sí.